el título de nuestra de nuestra investigación es Discursos juveniles en la cultura urbana contemporánea, mediatización y cuerpos. Y en realidad yo voy a dar en un breve tiempo algunas cuestiones de marco teórico. Algunas cuestiones de marco teórico que tienen que ver no tanto con cómo trabajar con jóvenes en el aula, sino jóvenes y mediatización y problemáticas de la mediatización, los jóvenes, la mediatización y la problemática de la mediatización en lo que sería la consideración de la lectura, la producción en medios masivos y en medios, en medios digitales. Es decir, la preocupación mía parte de que en realidad creemos y empezamos a trabajar con jóvenes desde por lo menos dos premisas. Una, que ya me voy a detener más en la mediatización, pero siguiendo, yo sigo la perspectiva de Liceo Verón, que es un semiólogo, y de su línea de semiosis social, y nuestra perspectiva es sociosemiótica. Entonces, cuando hablamos de mediatizaciones y cuando hablamos de jóvenes, hablamos de categorías complejas, relacionales y socioculturales, ancladas en donde nos anclamos nosotros, sobre todo, en lo que es la producción social de sentido, en lo que es el discurso, en lo que es una concepción muy amplia de discurso, no solo lingüístico, sino el discurso mediático en todas sus complejidades, el discurso como la materialización social de nuestra producción y de nuestra recepción de sentido, es decir, de la comprensión social a partir del sentido. Entonces, fundamentalmente, una de las cosas en las que quería señalar es que creemos que el desarrollo de los medios está produciendo complejas transformaciones. Esas complejas transformaciones Verón las venía estudiando como transformaciones en las instituciones, transformaciones en los actores, ya vamos a ver el esquema de mediatización, pero en los sistemas de percepción, en las construcciones de sentido, y fundamentalmente, por un lado la globalización, por otro lado los medios interactivos, pero al mismo tiempo, cómo esa complejización de la mediatización y esa globalización no es igual en los distintos sectores sociales y humanos en los que trabajamos. Ni los jóvenes son iguales. Entonces, ¿cómo trabajar a partir de la complejidad de la mediatización? En dos líneas. Una línea es la que yo me propongo siempre en el análisis de los medios en la formación de los comunicadores, que es desnaturalizar los discursos y fundamentalmente la perspectiva sociodiscursiva y sociosemiótica lo que me permite es trabajar con paquetes significantes, complejos, y no con frases, no con la lingüística, sino con lo sociodiscursivo, que es mucho más amplio. Es decir, no con análisis de el discurso como discurso como la lengua, sino fundamentalmente los discursos mediáticos en su complejidad, y desde esa complejidad bajar a las estrategias discursivas más específicas de aquellos objetos que consideramos el recorte con el que vamos a trabajar, o lo que los chicos producen, o lo que nosotros hacemos analizar. Entonces, ¿qué creíamos? Que por los jóvenes, como categoría también relacional, pasa fuertemente también la percepción de los cambios y la percepción de estas transformaciones. De distintas maneras, en distintos jóvenes, pero en todos ellos pasa porque de alguna manera también creemos que los jóvenes son un parámetro social de lo que está cambiando y de lo que está haciendo. Entonces, como parámetro, veíamos que ahí había siempre cosas para mirar, cosas para aprender, y fundamentalmente desde qué lugar plantearnos trabajar con ellos. Los medios son instituciones que trabajan con discursos, ustedes ya eso lo saben, recontra saben, son transformadoras y al mismo tiempo todos
no solo en este país, sino en el mundo, sabemos cuánto nos están influyendo los medios, y fundamentalmente aquellos medios de los cuales hace bastante se está hablando que ya se mueren. No se murieron, no se van a morir, y fundamentalmente han sufrido transformaciones que a mí me parece importante tener en cuenta, porque con esas transformaciones siguen siendo manifestaciones macro de macroenunciadores discursivos. Y ahí me voy a detener un segundito, porque esa es una de las cuestiones que me permite el análisis desde la perspectiva semiótica o sociodiscursiva. Y es que los medios son macroenunciadores. Es decir, esto de los macroenunciadores y funcionamiento discursivo tiene que ver con lo mediático. ¿En qué sentido? Es muy complejo el análisis, importante considerar cómo los soportes materiales mediáticos están conformados por niveles de determinaciones tecnológicas y de determinaciones diferentes. Esto es, analizamos la prensa, el discurso gráfico, y el discurso gráfico es un macroenunciador. Es un macroenunciador en primer lugar porque es producido en una institución. Ya vamos a ver eso. Las instituciones mediáticas son las instituciones que son las que sostienen técnicamente, profesionalmente, laboralmente, económicamente, un proyecto discursivo mediático, que es, ya vamos a ver, que es un medio socialmente hablando. Esos macroenunciadores son conjuntos de actores complejos, de distintos saberes, pero fundamentalmente en un paquete discursivo que también es complejo. Ese paquete discursivo en la prensa es el lenguaje verbal, el diseño y la fotografía. Y fundamentalmente la determinación de ese macroenunciador va a estar atravesada por la interrelación de esos tres discursos en el soporte. Y ese soporte, a su vez, es un soporte que está determinado o, de alguna manera, limitado por la espacialidad. La escritura y la espacialidad. Transcurren el espacio, el medio gráfico, y fundamentalmente lo gráfico tiene relación entre el diseño, la fotografía y la palabra, y esa relación diseño, fotografía y palabra es un macroenunciador. Está planteando en el mercado un contrato, es decir, un contrato de lectura, como lo plantea la televisión, como lo plantea la radio, es decir, siempre en todos los medios masivos hay un contrato de lectura, hay un contrato de recepción que implica una elección de parte del receptor y un diseño y una política y una estrategia enunciativa de parte del emisor, de parte del medio, que se mantiene en el tiempo y que hace que yo lea lo que quiero leer y elige el medio que sé que me va a decir lo que quiero que me diga. Digamos, ese orden del mundo nos viene, pero nos viene porque nos movemos dentro de esas, conocemos las convenciones, el medio las mantiene, nosotros sabemos que en ese medio, en tal página, vamos a encontrar tal cosa, y también sabemos que en ese medio, en la primera plana, vamos a encontrar tal fotografía de tapa, tal tipo de tipografía y tal selección de la agenda que va a tener que ver con la política del medio. Y que en la medida en que lo seguimos y en que lo elegimos, también nos está diciendo cosas que compartimos. Entonces, el trabajo de formación, de conformación de representaciones sociales es como socialmente compartido entre quienes somos los consumidores y el mercado de medios y la propuesta de los medios hacia nosotros, porque podemos seleccionar. En la otra época, en la época anterior de a Internet y a la digitalización, Steinberg decía que
uno recibía el periódico, eso que pasaba hace muchos años, por abajo de la puerta de su casa, y que el periódico era una manera de ordenar el mundo y calmarnos. Es decir, claro, uno podía leer las cosas más atroces y podía además ver en la misma página, no sé, una noticia muy feliz con una noticia muy terrible, pero la manera en que ese periódico me la ordenaba era la manera en que me tranquilizaba y yo miraba el mundo, las guerras, la violencia, etcétera, desde un lugar de lector tranquilo, ¿no es cierto? La manera, entonces, ese macro enunciador responde a políticas institucionales, pero también construye, de alguna manera se construye como enunciatario, es decir, yo sé que la voz del interior es un enunciatario, que tiene determinadas características por la política de la voz y que tiene determinadas características por el contrato que viene manteniendo en años, y ocurrió hace, yo creo que dos años me parece, que la voz hizo el último cambio de diagramación y estuvo durante una semana anunciando ese cambio y explicitando el porqué del cambio y fundamentalmente qué estaba haciendo. ¿Qué les parece que estaba haciendo ahí? Cuando anticipaba el cambio, lo explicaba y demás. Avisaba a sus lectores para que se quedaran tranquilos. Anunciar a sus lectores para que se quedaran tranquilos, o sea, de alguna manera, no perderlo. Claro. Y el cambio, para adaptarse al mercado y para ganar otros. O sea, está perdiendo lectores, yo me adapto al mercado, cambio, pero tampoco quiero perder lo que tengo. Entonces, uno de los cambios de los últimos diseños de la voz tenía mucho que ver con internet, con la voz online, tenía que ver con los infográficos y la política de la infografía, es decir, una política de mercado. Pero en ese mercado, el mercado de los mensajes, la competencia entre los distintos sectores que producen las noticias, los mensajes y demás, se hace a partir del contrato, que es el diseño, las estrategias de qué lector preveo, qué lector tengo como modelo, qué lector modelo tengo y qué enunciador modelo construyo. O sea, esa relación, a ver, lo que dice Verón, que es muy importante, es que la pérdida del sujeto en el estructuralismo se recupera con el sujeto de la enunciación en la teoría de la enunciación. La teoría de Benveniste, la teoría de la enunciación, recupera un sujeto que no es un sujeto todopoderoso, es un sujeto cruzado por discursos y son sujetos enunciativos. Entonces, esas políticas entre el enunciador y el enunciatario son parte de lo que se analiza. Entonces, cuando tengo un paquete complejo, como los soportes mediáticos o como los discursos de los medios o como los discursos que los propios jóvenes trabajan, que es lo que van a ver con Eduardo, la sociosemiótica me permite analizar esa complejidad por lo menos en dos o tres niveles. Es decir, en un nivel me voy a detener en lo que es el contexto de producción, las condiciones de producción. Por eso cuando Silvia les decía que en mi trabajo de tesis yo por lo menos crucé dos saberes para ver esas representaciones de los menores, estaba viendo el discurso jurídico y el discurso periodístico y fundamentalmente el discurso mediático, los tres. Pero en el discurso mediático cruzaba ¿qué decía el discurso jurídico respecto de los derechos de los niños? ¿Qué decía el viejo código del menor, de la consideración de la minoridad y del menor? ¿Y qué decía la prensa? Pero fundamentalmente el anclaje en esas condiciones de producción, que es complejo, es necesario. Después vamos a ver que en el trabajo con los chicos, ese anclaje va a pasar por una multidimensionalidad. Es decir, los jóvenes están cruzados por diversas dimensiones que no podemos desconocer cuando trabajamos y que yo creo que el que trabaja en un aula las conoce muy bien. Son las dimensiones territoriales, sobre todo cuando trabajamos en sectores populares y en sectores marginados, las dimensiones territoriales con su, en muchos casos, su doble estigmatización, la dimensión de género, la dimensión sociocultural, son...
Para no hablar de la de clase, aunque obviamente también está cruzado lo económico y la clase, ¿sí? Sí. Bueno, la relación de los jóvenes con los medios, la perspectiva sociodiscursiva, en el proceso de mediatización lo que creemos que ha cambiado y que nos parece importante mencionarlo es que lo que Verón dice es que la mediatización viene como a imponer un cambio de escala en la mirada de las relaciones de los sujetos, de las subjetividades. Un cambio de escala que significa que aquello que era del orden de lo milimétrico, privado y personal, se hace público y masivo. Sí. Y ese cambio de escala trae numerosas otros cambios que en realidad llevan 40 años. O sea, Verón los empieza a estudiar en los 80. Estamos en el 17 del siglo XXI. Entonces, todos, sin embargo, son cambios que no están cerrados en sí mismos. Dijeron, una sociedad mediatizada es aquella en la cual sus distintas esferas comienzan a estructurarse en relación directa con la presencia de los medios. ¿Cuándo empieza Verón a estudiar esto? En las elecciones de Francia y fundamentalmente en el terreno de lo político. Cuando la política deja de construirse para un público masivo que escucha a un orador que habla, por ejemplo, y se construye para la televisión. Y a su vez, la propuesta política que se construye para la televisión construye a un público televidente en el orden también de otras formas de ciudadanía, que ya no van a tener que ver con una mirada más directa con el Estado, ¿no? Que tiene que ver con ese dispositivo de enunciación, con esa mirada al otro que voy construyendo en la tele y que no solo cambia la política, sino que de pronto también cambia el propio dispositivo tecnológico, el propio medio, la propia televisión. O sea, cambia la televisión y cambia la política. La influencia de la televisión cambia la política y también la de la política cambia la televisión. ¿Se entiende? Sí. Este es el esquema de la mediatización, que no es un marco teórico, es un esquema. Es un esquema, pero es un esquema muy complejo. Es muy complejo porque si ustedes miran, van a encontrar por lo menos 4 relaciones entre flechas dobles que implican que de alguna manera eso es dinámico, las relaciones son dinámicas, son complejas y son interrelaciones permanentes. Nunca hay una linealidad ni una causalidad. Entonces tenemos, Verón pone las instituciones, los medios y los actores individuales para explicar la mediatización como un esquema. ¿Por qué los medios no están con las instituciones si los medios son instituciones? Verón dice, bueno, los medios están separados porque han adquirido tal peso, tal poder en sí misma, que se aleja, lo separo de las instituciones, porque los medios van a estar en relación con los actores individuales, con las instituciones y en todo ese esquema complejo, modificando toda la sociedad, todos los aspectos de la sociedad. La vida de los actores individuales, las instituciones, a su vez la relación entre ambos, y entonces tenemos en primer lugar la relación instituciones-medios. Las instituciones son todas las formas organizacionales de la sociedad. Entonces pensemos en la institución escuela o pensemos en la institución judicial, justicia, Ministerio de Justicia, la justicia, medios. Con el avance de la mediatización, que es en realidad el avance de todos estos años, el avance de las sociedades industriales avanzadas, cambiaron las instituciones y ustedes están muy conscientes de eso. Es decir, la relación con los alumnos en la escuela, la escuela como sí, institución, el lugar social de la escuela que tenía antes de la mediatización y que tiene ahora, sería un tema para investigar, ¿no? Es un tema para investigar. Digo, así como las relaciones, la función y el rol del docente en la escuela y la familia, la institución familia y la escuela y la familia, han cambiado muchísimo las relaciones en función de la mediatización. Ese es un tema. Y por otro lado, los actores individuales
¿Y por qué habla de actores individuales? Porque dice, hay un actor colectivo ahí que podría ser un sindicato o una unión industrial, el empresariado. No es ese actor el que me interesa el actor individual como individuo social. ¿Por qué? Porque en realidad en todos esos circuitos lo que él marca es esa C mayúscula, que es la construcción de colectivos de identificación. Cómo los medios van moviendo todos los planos de la sociedad en relación con la construcción de los colectivos de identificación. Nosotros nos preguntábamos en algún momento por, en los trabajos que vemos de los jóvenes, qué colectivos juveniles construyen, pero fundamentalmente porque sabemos que los medios construyen colectivos fundamentalmente ligados casi a un único objetivo, que es el del mercado, es decir, construyen consumidores. Sin embargo, los colectivos pueden ser múltiples, digamos, es decir, desde la relación de actores individuales e instituciones, si la institución es el Estado, el colectivo va a ser el ciudadano. Si es el mercado, el colectivo va a ser el consumidor. Si es la televisión y ciertas propuestas y programas de televisión, va a ser el televidente, ese es un colectivo particular. En la relación de los actores individuales se ha modificado, pero a su vez también la vida de los actores individuales se modificó con la mediatización. ¿Cómo? A ver, ¿qué les parece? Pueden saber dónde estamos y cuándo estamos. Las formas de comprar, de consumir. Las formas de comprar y consumir. De consumir. ¿Qué más? Si pagamos o no pagamos. En efectivo. Yo cuando daba literatura infantil, cuando enseñaba la construcción de la lecto, después con todo este proceso siempre pensé cómo se quedó atrás un Piaget en esto, ¿no? En el sentido de que hay una imposibilidad de plantearse que los niños de hoy, los jóvenes de hoy, desconozcan algún aspecto de la vida humana, sexual, corporal y consumista de este mundo, en ningún horario del día. Es decir, el eje de esta mediatización en realidad fue y sigue siendo la televisión, claro, con todas sus formas, ¿no es cierto? Claro. Con los cambios que hoy tenga por lo multimedial, por las formas de consumir que son otras. Pero entonces los actores individuales también cambiaron, cambió la concepción del cuerpo, sí, cambió la concepción del género, cambió la, vida, la concepción de la alimentación, absolutamente, sí. Todo nos cambió. Cambió el libro. Claro, con la mediatización. Y fundamentalmente la relación entre los actores individuales y las instituciones también cambió, y ese cambio también se interrelaciona con los medios. Ni hablar de los cambios internos y de las flechas que no están adentro de cada círculo. ¿Por qué? Porque los medios se interconectan entre sí. Claro. Y cuando hay cambios como el que estamos viviendo ahora, también cambia la televisión, también cambia la radio, claro, también cambian los medios, sí, tradicionales. No solo cambian. Cuando cambian y miramos las condiciones socioculturales, nos damos cuenta de que mientras estamos viendo todo esto, hay una hegemonía mediática tradicional marcada por fundamentalmente el mercado de medios concentrado, una convergencia que es concentración de medios, que es impresionante y que hace que cierta palabra pública predominante, sí, sea la palabra, sí, pública impuesta por esa, sí, hegemonía mediática, sí, y tener en cuenta esa hegemonía mediática es parte de nuestro trabajo de lectura y escritura con los chicos, sí. ¿Sí? Entonces todos, en cada uno de los círculos eso internamente hay cambios. Bueno, entonces, ¿qué quiere? El término medio no se refiere solo al dispositivo tecnológico. La definición de medio que nosotros adoptamos, que es la de Verón, es la suma de una tecnología y un uso social. Y ese uso social tiene que ser un uso social público, un uso social masivo. No es la cámara de video para el uso familiar, sino es la cámara de video, es el video de acceso público. Entonces, tiene que ver con sistemas de prácticas sociales públicas, para no decir masivas, dice él. Pero fundamentalmente el concepto de medio es sociológico.
En primer lugar. Y la convergencia tecnológica transforma el mercado y fundamentalmente esto, que se pudo ver mucho en la historia de los medios, que era la interfaz entre producción y reconocimiento, entre producir y receptar, y los receptores, y el viejo modelo que teníamos de Umberto Eco y el lector modelo y demás, está transformándose mucho porque tenemos no solo una recepción inmediata, sino tenemos recepción programada. Tenemos receptores que no solo son activos, sino son programadores. Entonces, lo que se está poniendo en crisis es el manejo desde la producción de la programación y de mi tiempo, que era un manejo que otras industrias del mercado no tenían. Yo compraba las cosas cuando yo decidía, pero en cambio con la televisión clásica no podía ver lo que me interesaba si no era en el horario en el que estaba. Ahora puedo verlo cuando quiero, y no solo puedo verlo, puedo hacer las cosas que va a hacer el Edu con los chicos, que es cómo mezclar, cortar fragmentos, pegar, etcétera, ¿sí? Desde ese lugar nos preguntamos por las destrezas de los consumidores, por las destrezas de los jóvenes, por las posibilidades creativas, por escucharlas y por poder construir desde el lugar de productores otros sentidos que no sean el sentido excluyente del mercado, en primer lugar, ¿no? Y también que fundamentalmente a partir de esa cultura oral televisiva, a partir de esa percepción sinestésica, nosotros decimos que ha cambiado la concepción del cuerpo y de las percepciones también en la mediatización, uno puede pensar que ellos pueden expresarse creativamente a través de los medios y que lo pueden hacer y lo hacen. Entonces, ¿cómo hacerlo? La lectura productiva y creativa necesita una mirada multidimensional. Es decir, nadie puede ser un lector creativo si no es primero un lector. Entonces hay que de alguna manera trabajar con la lectura para que esa lectura se convierta en creativa. Y frente al peso hegemónico del mercado, esas prácticas comunicativas, acá está lo que les dije, incorporamos las perspectivas de género, las perspectivas de territorio, las perspectivas socioculturales, porque nos parece central entender que esas prácticas se producen desde las transformaciones que cada uno de los sujetos juveniles con los que trabajamos percibe, vive en su cotidiano. Y si desconocemos su cotidiano, difícilmente pueda haber un colectivo que sea creativo y que sea el mismo, que por lo tanto sea crítico. Todas esas son las capacidades que señalaban, bueno, la rapidez del modo de comunicarse por el chat, por internet, entrar y salir de las redes. La convergencia, entonces, fundamentalmente, como mecanismo de producción, no es solamente eso, sino que desde las culturas populares también la convergencia puede transformarse en función de la actividad productiva de los usuarios, que no necesariamente tiene las mismas posibilidades en los distintos sectores sociales y en los distintos lugares, pero que uno sí puede trabajar. Y que fundamentalmente, en el caso en que esta convergencia nos permita trabajar con los sujetos juveniles, escuchándolos y haciendo periódicos, blogs, revistas, etcétera, programas de radio que sean creativos, uno está respetando el dialogismo de Bastín, respetando al otro desde el otro, construyendo desde incorporar la palabra de ese otro. Es decir, si yo puedo detenerme en las condiciones de producción, analizar, también puedo intervenir. Entonces, cuando a mí me llamaron para ver qué hacía yo desde comunicación, porque eran cuatro facultades las que estaban en el gasto público en niñez, que estaba economía, psicología, y yo dije, bueno, lo único que yo puedo hacer es poner la voz de los chicos, porque ustedes no lo están considerando. Entonces, bueno, trabajamos con todos los proyectos de extensión de las cuatro facultades, fuimos a ver los proyectos, recuperamos estos proyectos y terminamos con un programita de radio. Pero un programita de radio, además de toda una serie de talleres con niños que nos permitieron escuchar la voz de los niños. Hoy cerré mi etapa docente con la última tesina, y esa tesina fue un audiovisual en una zona de Viso Urquiza que es sumamente marginada y que fundamentalmente se llama como La Favela, y terminaron con un trabajo con los niños
que lo que muestra es un comunicador comprometido con la ciudadanía, comprometido con los derechos de los niños y comprometido con no mostrar ningún tipo de estigmatización. Muestra lo real, son niños y viven con los problemas de la pobreza que tienen, pero viven como niños y tampoco se idealiza desde el populismo, pero tampoco se estigmatiza. Entonces, ir al lugar y poder hacerlos producir y hacerlos hablar y hacerlos manejar la camarita del teléfono y hacer un final de audio es como una posibilidad que todos tenemos y me parece que es importante.